usted es parte de esta familia y en esta familia hay pastor, hay un padre y una madre espiritual que siempre están para ayudarle. Viva como oveja, no como una cabra rebelde que nunca pide consejo, que nunca pide ayuda. De perdido, ¿sabe qué, pastor? ¿Sabe qué? Anoche nos dimos un agarrón mi esposa y yo. Oren por nosotros. Háblale a tu esposa. No, ya se largó y se llevó el carro. Bueno, pues allá oramos. Bendice a la hermana que vaya bien endemoniada en la carretera. Pero pide ayuda. No estás solo. ¿Cuántos de repente tenemos problemas, dificultades en la vida? Levante la mano, sean sinceros. Entonces, ¿qué le cuesta de repente, pastor? Eso no le quita autoridad, ni te roba hombría, ni nada. Eso te hace ser una buena oveja. Por eso Dios te puso un buen pastor. Y que de la unción que tú has derramado sobre la vida de mi pastor, el pastor Carlos, y sobre su esposa, sobre Rosy, hoy una fresca unción venga derramada sobre ellos. Que a partir de hoy podamos ver algo diferente en ellos, una unción fresca que viene de tu espíritu. Y esa misma unción corra a través de estos brazos, en sus hijas, en su hijo, en los líderes, en los hombres de años, y alcance a cada uno de los que están conectados con esta visión, con esta familia y en este rebaño. Hoy los bendigo en el nombre de Jesús.